Hola, ¿qué tal? Bueno, pues volvemos con una receta más de harinas de leguminosas de Estados Unidos. Y en esta ocasión vamos a preparar un pan de muerto con harina de arveja y limón y romero. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver los ingredientes. Para el pan de muerto vamos a ocupar harina de trigo, vamos a ocupar, por supuesto, también harina de arveja, vamos a ocupar mantequilla, la ralladura de un limón, romero picado bien fino, sal, levadura fresca, huevos enteros, azúcar refinada y leche entera líquida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esta receta es hacer una autólisis. Y la autólisis la vamos a hacer con la harina de arveja y la leche, ¿sí? Entonces vamos a mezclar estos dos ingredientes. Entonces, esta autólisis nos va a ayudar a que sea mucho más rápido la mezcla, al que el amasado sea más rápido, y también nos va a ayudar a que tengamos una miga mucho más suave, que si la pusiéramos, digamos, la harina de arveja, si la pusiéramos sola, sin hacer la autólisis, sería un poco más dura, ¿no? La textura no sería tan agradable, entonces es por eso que vamos a hacer esto primero. Entonces mezclamos muy bien. Y esto, ya que está bien homogéneo, nos lo vamos a llevar a refrigeración por lo menos media hora. La mezcla se va a solidificar. Y después de que pase esa media hora, ya estaríamos listas para poder usarla, ¿vale? Entonces vamos a refrigeración. Ya ha pasado media hora y ya está lista nuestra autólisis. Fíjense cómo ya la mezcla tomó una textura mucho más sólida, entonces ya está lista para poderla utilizar, ¿vale? Entonces vamos a poner la harina, vamos a poner también ya nuestra harina de arveja que ya está hidratada con la leche. Vamos a poner todos los huevos. Vamos a poner la mitad de la mantequilla. Todos los ingredientes, de preferencia que estén fríos. La mantequilla yo la saqué unos 15-20 minutos antes de usarla, entonces tiene una temperatura semifría, ¿sí? Y entonces esto me lo voy a llevar ya a amasar. En cuanto la mantequilla se incorpore, vamos a agregar ya la segunda parte. Entonces aquí vamos a reservar azúcar, vamos a reservar sal y también todavía no ponemos la ralladura de limón. El romero también lo vamos a reservar. Entonces nos faltaría por agregar nada más la mantequilla y la levadura, que en cuanto se incorpore esta primera parte, lo vamos a agregar. Bueno, ya se incorporó la primera parte de mantequilla, vamos a agregar ya la segunda parte. Vamos a agregar también la levadura. Yo estoy usando levadura fresca. Si ustedes utilizaran levadura seca, tendrían que utilizar la mitad de lo que indica la receta. Entonces es igual, vamos a esperar a que se incorpore por completo y en cuanto se haya incorporado por completo ya la mantequilla, seguimos con los siguientes ingredientes. Ya se ha incorporado la segunda parte de mantequilla, entonces voy a empezar a incorporar la sal. Después el azúcar. De azúcar voy a poner primero la mitad. Dejamos que se incorpore, que trabaje un rato. Y ya que se haya incorporado bien, que ya no se sientan los granulitos de azúcar, incorporamos la segunda parte. Bueno, pues ya se absorbió todo el azúcar y ya está lista nuestra masa. Ya por último vamos a agregar la ralladura de limón y el romero, que ya lo tenemos bien picadito, bien fino. Aquí ya no es necesario amasar de más, ya está lista la masa, entonces en cuanto se incorporen las ralladuras y el romero, estaría lista, ¿no? Ya la tenemos que sacar. Y ya tengo aquí un recipiente preparado, le puse un poquito de aceite para que no se pegue la masa y tiene tapa, ¿no? Entonces vamos a sacar ya la masa.
la voy a pasar al recipiente. Y esta masa la vamos a reposar en refrigeración como mínimo 8 horas, 8 o 12 horas sería como lo ideal, y máximo yo diría 16 horas, ¿no? Esto le va a dar la refrigeración, le va a dar más textura a la masa, va a ser mucho más fácil de poder formar después, sobre todo, por ejemplo, por los huesitos. Una masa fría se forma mucho más fácil, ¿no? Entonces es mejor, y además, bueno, nutricionalmente también es mucho mejor reposar las masas, y también por sabor, ¿no? Entonces esta nos la vamos a llevar a refrigeración, y después de que repose las 12 horas, volvemos. Bueno, pues nuestra masa de pan de muerto ya reposó en refrigeración por 12 horas y nosotros aquí ya hemos porcionado la masa. Entonces, para los panes hicimos porciones de 90 grados, piezas de 90 gramos, y para los huesitos hicimos piezas de 10 gramos. Cada una de las piezas de pan va a llevar dos huesitos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a darle la forma, vamos a bolear. Entonces bajo un poco, ¿no? Hago como un pequeño honguito. Yo voy a empezar a bolear. La masa tiene bastante grasa, entonces a veces no es tan necesario poner harina. Ahí vamos a ir viendo, pero esta no está necesitando nada de harina. Entonces aprieto bien, bien, bien. Y luego para llevármelo a la charola, lo voy a sacar así. Y vamos a poner por aquí. Hay que darle espacio suficiente porque va a triplicar el volumen, ¿no?, en el horno. Entonces vámonos con otra. Igual, bajo todas las esquinas como si fuera un honguito. Y vamos a bolear. Está bien fría mi masa, entonces esto me está facilitando muchísimo, ¿no?, que la forma sea mucho más bonita, ¿no? Y aparte no se deforma, no se me queda pegada en las manos. Entonces vamos con una más. Ahí está. Entonces vámonos con los huesitos. Son dos para cada uno. También lo voy a bolear un poquito y luego voy a hacer aquí sí me está pidiendo un poquito de harina, pero bien poquita. Vamos a hacer una hendidura con el dedo en medio y luego nos vamos a las dos orillas, y al mismo tiempo que estoy marcando también estoy extendiendo, o sea, lo que quiero es que se alargue y al mismo tiempo estar dándole forma a los huesitos. Lo vamos a dejar ahí. Un poquito de harina. Bueno, este lo vamos a dejar acá. A mí me gusta así ir armando los huesitos, los voy formando y hasta el último ya nada más es poner. O las orillas. Un poquitito de harina. Ahí se le ven los puntitos de romero, los cachitos. Entonces, voy a poner estas cuatro. Entonces la voy a colocar así, a la mitad. Y esto
lo presiono ligeramente y lo voy a poner debajo de la masa. ¿Sí? A mí me gusta ponérselos así debajo, porque cuando fermentan van a crecer, crece el pan y luego los huesitos se suben y a veces quedan como muy arriba y quedan medio chistosos. Entonces yo prefiero colocarlos así hacia abajo y de esa manera se van a quedar fijos y no se van a subir, no se deforman. Sí, entonces ahorita vamos a seguir armando las otras piezas y volvemos. Bueno, pues ya tenemos armados nuestros panes de muerto. Ya nos falta nada más entonces llevarlos a fermentar. Entonces, bueno, los vamos a llevar a fermentar a 28 grados por un tiempo de 30 a 40 minutos en fermentadora. Pero bueno, si no lo hacen en fermentadora, eso podría variar, podría prolongarse incluso hasta una hora a temperatura ambiente, y no hay ningún problema, ¿no? Los pueden fermentar a temperatura ambiente, solo hay que cubrirlos bien con plástico o con algún trapo seco. Entonces estos nos los llevamos a fermentar y en un momento regresamos. Bueno, pues ya están fermentados nuestros panecitos de muerto. Vamos a meterlos a hornear. La temperatura en que los vamos a hornear va a ser de 170 a 180 grados. Tiene que ser una temperatura alta preferentemente, porque de esa manera van a pasar poco tiempo en el horno y la miga va a ser una miga muy, muy suave. Entonces, estos los vamos a dejar por 10 minutos, entre 9 y 10 minutos más o menos. Y de esa manera conseguimos una crosta bien dorada y muy, muy suave por dentro. A veces hay mucha gente que tiende a hornear este tipo de panes a temperaturas muy bajas y eso hace que el pan se reseque mucho por dentro y luego tenemos estos panes de muerto que pues sí se ven muy bonitos por fuera, pero son muy, muy resecos por dentro, ¿no? Entonces es importante que para el pan de muerto, sobre todo en piezas así individuales, la temperatura sea alta y por un tiempo muy corto, ¿vale? Entonces los vamos a meter. Regresamos en cuanto estén. Bueno, pues ya están listos nuestros panes. Ya salieron del horno y ya se enfriaron un poquito. Ya los vamos a pintar con mantequilla para poderlos azucarar. Entonces, aquí lo único que hice fue poner un poco de mantequilla y calentarla de tal manera que se separen un poco pues, los sólidos de la mantequilla con la grasa. Y entonces voy a pintar, ayudándome de una brochita, voy a pintar cada pan. Pero voy a pintar solamente con la parte de la grasa, ¿no? Con la parte que quedó por encima. Luego a veces si le ponemos muchos sólidos de leche, o sea, si tocamos como la parte de abajo, el pan llega a quedar un poco blanquizco. Entonces por eso es que siempre, ¿no?, es preferible usar solamente la grasa, ¿no? Para que no nos quede el pan blanco. Entonces yo agarro un poco de azúcar, digamos, limpia, que no está contaminada, en vez de, ¿no?, y se la abierto al pan, en vez de el pan volcarlo sobre el azúcar, ¿sí? Entonces prefiero hacerlo así porque de esa manera no voy a contaminar todo el azúcar. Entonces ya que está así. Golpeo un poco para quitar el exceso y voy a pasar sobre el bowl para que se impregnen las orillas. Entonces ya está. Listo, vámonos con otro. Vamos a hacer lo mismo. Entonces pintamos solamente con la grasa. Y es importante que en el momento en que pintemos, inmediatamente azucarar, ¿no? Porque si,
si pintamos varios y después queremos azucarar, la mantequilla se seca y después ya no se le pega el azúcar. El azúcar la podríamos combinar con alguna otra cosa que les guste, ¿no? Canela, algún otro polvo, algunas especias. Pintar incluso el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, ya están listos. Ahorita vamos a continuar azucarando los demás panes y por mi parte pues sería todo. Espero que les haya gustado la receta. Pues quisimos hacer un poco una versión distinta. En vez de usar el azahar que siempre tradicionalmente se usa, pues le pusimos el romero, que combina muy bien con el limón. ¿Vale? Pueden seguirnos para más recetas en la página de Facebook, que se llama Lentejas, Arvejas y Garbanzo USA. También está otra página que se llama Leguminosas para la Salud, que son de la misma empresa, y también nos pueden seguir en Instagram como Come Leguminosas, y en el YouTube estamos como Leguminosas para la Salud, ¿vale? Les agradezco mucho y bueno, si quieren seguir mi trabajo pueden hacerlo en mi página de Facebook o Instagram, que se llama Bon Gluten. Hasta luego.